A un día de que termine el estado de alarma, la provincia de Cádiz continúa mejorando sus datos sobre la evolución de la Covid en una jornada en la que se registran 62 nuevos positivos, 371 curaciones y dos fallecidos a causa de esta pandemia y en el que la tasa de incidencia media cae hasta los 104,3 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos elaborados por la Consejería de Salud y Familias, 9,6 puntos menos que ayer. Otro aspecto positivo a tener en cuenta es que en vísperas del fin del estado de alarma se reduce la presión hospitalaria con 113 personas ingresadas y 27 de ellas en UCI. Por su parte, Andalucía registra este viernes 7 de mayo un total de 1.515 casos de coronavirus, 81 más que la víspera, pero 89 menos que hace una semana, según los datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 11 muertes, una más que este jueves y tres menos que hace... 7 días. Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad baja por 17 jornada y se sitúa en 192 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 1,23 puntos menos que este jueves y 28,94 puntos por debajo de la registrada el viernes pasado. La comunidad registra una nueva bajada de hospitalizados por tercer día seguido hasta los 1.220, lo que supone 54 menos que la víspera y 203 menos que hace una semana, mientras que los ingresados en una unidad de cuidados intensivos también vuelven a descender por tercer día y se sitúan en 320, 13 menos que este jueves y 26 menos que hace 7 días.